En el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se realizó una reunión entre autoridades de diversas instituciones a los efectos de articular acciones que tienen que ver con la prevención ante la posible aparición del fenómeno el niño que trae consigo brote de enfermedades. Vamos a escuchar al ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, qué dijo al respecto. Indiscutible que va a haber una... Esperemos que no, pero... Eh, una casi epidemia, digamos, de lo que se refiere al, a los mosquitos. ¿verdad? Entre eso, por supuesto, la de egipcia, transmisor del dengue y otras enfermedades. verdad. Entonces, queremos tratar de hacer unas una acciones en conjunto con las demás instituciones y, bueno, encargarnos de la, de la contingencia ambiental para que podamos evitar a lo mejor eh, situaciones delicadas y complicadas en el área de la salud. ¿verdad? Mediante estas acciones conjuntas, las autoridades buscan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpias las casas a fin de disminuir el impacto negativo del fenómeno climático. Oye, hay, que, hay que enseñarle con las buenas prácticas nada más, hay que enseñarle, hay que hacerle entender que no dejen recipientes en donde se puedan generar locales de cultivo para la, para la proliferación de, la, de los... De los insectos, ¿verdad? O sea, en este caso del, del, del mosquito, eh, sentarnos, a hablar con ellos, hacerle entender de que tienen que cuidar eh, eh, todos esos aspectos de la salud que le van a afectar a ellos mismos. ¿verdad? Para evitar la proliferación de mosquitos, las autoridades recomendaron la eliminación de todo tipo de recipientes que puedan acumular agua, el registro periódico de los lugares en donde se pueda acumular agua, como las canaletas, los reservorios para el aire acondicionado los bebederos y animales, los floreros, los neumáticos en desuso.